Para la Escuela Normal Superior es supremamente importante la aplicación del diseño universal del aprendizaje, porque él nos permite transformar nuestras prácticas tradicionales para interactuar con los estudiantes. El hecho de aplicar el diseño universal del aprendizaje implica la planeación clase a clase de cada una de las estrategias pedagógicas a desarrollar. Nosotros tenemos el colectivo 45, donde los maestros de cuarto, quinto y el aula de aceleración del aprendizaje se reúnen a planear cada una de las estrategias pedagógicas que tiene el diseño universal del aprendizaje en sus tres pasos fundamentales. En el inicio, nosotros lo llamamos en la secuencia didáctica la exploración de saberes, donde pensamos en todas las estrategias que los estudiantes van a desarrollar para participar e implicarse con sus intereses y necesidades y con todas aquellas estrategias que quieren que hagamos los maestros en el desarrollo de las clases. Un segundo momento, que en la secuencia didáctica lo llamamos la formalización de saberes, es cuando los maestros entregamos las informaciones a los estudiantes y lo hacemos lógicamente con múltiples maneras de hacerlo: videos, juegos, cuentos. Y el tercer momento de la planeación en la secuencia didáctica es la evaluación de los estudiantes, que para nosotros es encontrar múltiples maneras de que los estudiantes expresen y nos demos cuenta cuáles han sido los saberes y los aprendizajes que han obtenido de múltiples maneras, a través de exposiciones, a través de carteleras, a través de diapositivas, a través de la expresión verbal, a través de diferentes maneras, para que no haya una sola, sino múltiples maneras de que podamos evaluar el aprendizaje adquirido. Dos novenos. Bingo, muy bien. Léenos los fraccionarios. 9 décimos, 2 novenos. Sí, tú puedes decir, ¿cómo quieres tu colegio? Yo quiero mi colegio, salón de danza. De mi salón de danza, o sea, este. Aquí lo digo. Este es mi salón de danza, ¿sí? Sí. Yo enseño mi colegio. Quiero que sea. Que tenga piscina. Y. Cine. Y que tenga. Así, cosas de baile. O de canción así. Entonces. ¿Un escenario? Sí, como un escenario. ¿Y también te gusta para cantar también? Buenos días, mi nombre es José Camilo. Lo que les quiero enseñar es que estos son a cada uno un papelito para hacer las votaciones, como con quién quiero aprender, con quién quiero interactuar, a quién me quiero enseñar. Nos gusta trabajar en equipo porque nos sentimos como mejor, porque todos damos una opinión y ahí se decide cuál es mejor. Profesores, siguiente palabra es... ¿Qué palabra es, Ingrid? Pérgolas, muy bien. Bloques. Bloques, yo tengo bloques. Bloques. La articulación con otros agentes institucionales, comunitarios y voluntarios es una prioridad. El programa del Ministerio de Educación Nacional, programa Todos Aprender, con el docente Jimmy Javier López, quien apoya enseñándonos las mejores estrategias en matemáticas y español para los niños y niñas del aula. El docente de apoyo, Alexander Medina, y el programa Inclúyete de la Secretaría de Educación de Popayán han sido fundamentales en el desarrollo y éxito del proceso. La gestión directiva en cabeza del señor rector Hermes Laureano Hiroz Sandoval y la señora coordinadora María Cristina Lemos, quienes visualizan una educación de calidad. El Comité de Inclusión en los procesos de formación a maestros, el colectivo A45 en la planeación y construcción de las secuencias didácticas integradas, el programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior y su práctica pedagógica de los maestros en formación, el proyecto Mientras Cambia la Escuela en sus programas de arte, teatro y música con los niños y niñas, el proyecto Labor Social de Grado
11, quienes apoyan en las tardes a los niños con mayores dificultades. La unidad de atención integral con la doctora Miriam Bonilla y Lida Nacona, quienes hacen asistencia social a los padres de familia. En cada una de las estrategias, la valoración pedagógica es permanente. Para poder descubrir lo que les gusta, lo que les motiva, se observan las alertas en su desarrollo y aprendizaje, se observa qué hacen bien, qué saben, qué apoyos necesitan, qué barreras los limitan en su contexto. De allí que la democracia es un eje fundamental de la propuesta, realizando elecciones de líderes grupales y conformando equipos áulicos, los cuales nombran a su gusto y establecen normas y límites al interior de ellos para ser funcionales y exitosos. Se fortalece aquí el ejercicio de la ciudadanía, la toma de decisiones, la autonomía y la construcción de políticas de aula. Estas políticas se reflejan en el pacto de aula o compromisos áulicos, practicando así valores como la ayuda mutua, el respeto, la tolerancia, la amabilidad, la justicia, el amor, la honestidad. Tienes la luz de una estrella allá en la frontera sobre tu camino. Tienes la luz de la aurora allá en la loma sobre tu destino. Tienes la luz de la luna. Bueno, siento que esta experiencia con Pablo ha sido muy significativa para mí, por lo que he cogido mucha paciencia con él. Y ha sido un aprendizaje mutuo entre los dos, como que yo aprendo de él y él aprende conmigo. Siento que todos tenemos una manera de aprender distinta, algunos aprendemos rápido, otros tenemos una manera de aprender más lenta, pero no significa que el niño no pueda aprender, solo que tenemos que saberle llegar, saberle buscar unos métodos de aprendizaje para que él nos pueda entender, para que él pueda aprender. Pues yo creo que lo que hemos aprendido pues, con esta experiencia es que básicamente todos aprendemos de formas diferentes, o sea, es decir que si en un aula de clases, por ejemplo, el niño no está entendiendo, no significa que digamos, pues muchos se tachan pues de una forma negativa, como que no sabe, no entiende, ¿verdad? No le da, y no, la verdad es que todos aprendemos digamos a un ritmo o de un modo. Hay metodologías diferentes para cada quien, pero lo que me di cuenta es que en realidad todos podemos aprender, o sea, a todos nos puede llegar, solo que de diferente forma y a un ritmo diferente. Nosotros pertenecemos al grado noveno del proyecto Mientras Cambia la Escuela y trabajamos con el proyecto de inclusión de la escuela normal, con los niños que tienen algunas discapacidades, para enseñarles que se puede aprender desde la parte artística y pedagógica. La labor que se hace en el trabajo profesional con vinculados y voluntarios. La disciplina, como vuelvo y le digo, ha cambiado un 100% prácticamente. Y no tiene más responsabilidad, ya se preocupa, ya él se esmera por hacer las cosas. En cambio, ya en el otro colegio no. ¿Y tú, Alexis? ¿Qué diferencia hay entre este colegio y otro? ¿Y en el que está? 100%. El 100%. ¿Te gustaría volver a tu anterior colegio? ¿Por qué? Quiero vuelvo a perder los años. ¿Ah? Porque vuelvo a perder los años. ¡Muy bien, profesora!
enseña, profesora se dice así enseñas, por eso Pablo acá abajo hizo así, ¿sí? Muy bien Pablo, ya sabes leer, qué bien, eres muy inteligente. Buenos días, mi nombre es Orfelina Medina Díaz, soy mamá de Pablo Andrés Narváez, él es un niño con una parálisis cerebral y una hipoacusia bilateral, tiene también una displasia de cadera. Espero que a Pablo me le vaya muy bien. Que él aprenda, que ese sea el propósito, que sea el propósito de nosotros como papás. De que soy muy buena pintando. ¿Quieres mandarle un mensaje a los profesores y a las profesoras de todo el mundo? ¿Qué le dirías? Que entiendan a las personas que tienen problemas. Soy maestra por la inclusión porque planifico bajo el diseño universal del aprendizaje. Hago ajustes razonables para que todos mis estudiantes aprendan lo que deben aprender y reconozco la diversidad de cada uno de ellos.